la expresión más auténtica de la pasión. El primer hincha de Nacional, el primer hincha de la historia que llegó para hacerse universal. Uruguayan football has many stories, but there's one in particular that we're all a part of. As we know, football was born in England. New trading markets were opening all over the world, and South America was no stranger to this. Uruguay, a small but mighty country on the continent's east coast, was beginning to fall in love with the sport. Se difundió desde Inglaterra de dos maneras. Por un lado, los colegios de enseñanza inglesa y fundamentalmente por los marinos que venían en los barcos y lo solían practicar en las playas. El fútbol era esencialmente cuando se inician los primeros equipos de carácter inglés. Entonces se produjo una reacción, diríamos así, de unos jóvenes uruguayos universitarios, y ahí el 14 de mayo de 1899 se fundó por jóvenes universitarios el Club Nacional de Fútbol. Y ahí es cuando nace verdaderamente el fútbol criollo, porque los demás equipos, el Uruguay Atleti, el Albion, el CUR, eran derivados de colegios o de compañías inglesas. El público se empezó a traer, primero empezó atraído por curiosidad, iban a ver a los ingleses el juego, a practicarlo. Pero cuando se forma la liga, hubo una gran atracción del público, pero era público más bien de clase media. Y era gente que venía en forma vestido formalmente. Venían con sus trajes y con sus sombreros. Y venían damas que inclusive venían con sombrillas. Y entonces era un público no muy entusiasta en el sentido de manifestar y exteriorizar su adhesión a un club. Aunque desde luego que tenía su simpatía. Y cuando había un gol, más que nada, aplaudía. En esa época era todo muy lineal, ¿no? Muy, salirse de las reglas no era lo bien visto, ¿no? Entonces yo creo haber visto alguna foto, algún video. Yo me acuerdo que los goles, estaba toda la gente mezclada. Si lo hacía el de este arco, tiraban los sombreros, recuerdo, para arriba. Hacía un gol el cuadro contrario y volvían los mismos sombreros. Yo no sé, la gente tenía la necesidad de reunirse, ¿no? Hasta que se produjo una revolución. Y la revolución se produjo Nacional. Prudencio Miguel Reyes, el primer hincha. Donde nace el término hincha, donde nace la expresión más auténtica de la pasión. El primer hincha de Nacional, el primer hincha de la historia que llegó para hacerse universal. Para mí, mi bisabuelo. Para mí, Miguel, como era más que Miguel Prudencio, era Miguel. Es decir, hay cosas en casa con las iniciales, hay un mate con las iniciales que eran MR. Él tenía una talabartería y ahí reparaban los tientos, los caballos, paraban los arreos y esto, Nacional. Mandaba reparar las pelotas a la talabartería de mi bisabuelo. Esa pelota la reparaba, pero después había que inflarla, pero no se usaba la palabra inflar las pelotas. Se le decía hinchar. Pero ahí se produce un elemento, digamos, muy importante desde el punto de vista de la evolución de lo que fue el público que participaba, porque entonces él empezó a exteriorizar con gritos su adhesión al club y empezaba a gritarle a los jugadores. Y decía, vamos fulano, vamos sutano, y pegaba unos gritos, y entonces llamó la atención. Y gritaba, cosa que en ese entonces no se estilaba gritar. Y la gente en la cancha se preguntaba quién era este. Y decían, este es el hincha, porque era quien hinchaba las pelotas de Nacional. Es el hincha, y bueno, ahí se acuñó la palabra hincha como sinónimo de torcedor, de simpatizante. Y bueno, el hincha provocó que hubiera hinchas que lo imitaban dentro de Nacional y a su vez provocó que los demás equipos también tuvieran sus seguidores que exteriorizaban también con gritos. El Hincha was gaining followers in all walks of life and would soon cross the Rio de la Plata to Argentina and from there, the wider world. La historia se escribe andando y Nacional la hizo andando y Prudencio la hizo gritando, hinchando las pelotas para Nacional.
y se empezó a generar un efecto dominó que se empezó a dar luz y origen a la primera hinchada del mundo, que nació aquí para, en el Club Nacional de Fútbol, para hacerse universal. Hoy por hoy yo creo que cualquiera de nosotros que ha vivido esta época sería Prudencio, estaría ahí gritando y queriendo dar la nota de aliento. No me imagino, la verdad, la gente sentada. Siempre va a haber algún Prudencio Reyes que va a estar ahí alentando y queriendo dar la nota positiva al equipo. ¿Sabes lo que pienso siempre? Que debe haber sido como uno, quizás, ¿entendés? No se aguantó las ganas de estar de estar en la cancha. La inconsciencia de cualquier persona que sea hincha como yo de tener algo que no va a tener nadie acá adentro. Me tocó viajar con Nacional, seguirlo en el mundo y contar la historia de que ese sentimiento que sienten todos los hinchas con todos los cuadros del mundo nació a principio de siglo con Prudencio. A mí me genera orgullo y me genera esa emoción de lo que provoca en los otros hinchas enterarse, darse cuenta de que acá en Uruguay y con Nacional nació el primer hincha. But what is the football fan? How can a young man in a Uruguayan neighborhood feel exactly the same as an 80-year-old in England or anywhere else for that matter? What is it that unites us? El hincha de fútbol, para mi gusto, es aquel que deja todo por su cuadro, va más allá que el simpatizante promedio, es aquel que da un poquito más de sí para aportarle a su hinchada o a su cuadro. Somos la hinchada, somos parte del equipo, se ven los resultados. Y para mí somos un jugador más, como quien dice en realidad, porque digo, el jugador está sintiendo en la cancha lo que nosotros le transmitimos de la tribuna. Mirá, para mí ser un hincha es ser eso que está ahí, ser de fierro. Muchos venimos no a ver el espectáculo futbolístico. A mí no me interesa mucho el espectáculo futbolístico. A mí me interesa ver a la gente contenta, la gente cantando. Es el alma del club, es la sangre, la fuerza, la emoción. Ahí en esta tribuna, ¿sabés qué hago yo? Yo lloro ahí arriba cuando ganamos 3-0 y también lloro cuando perdemos 3-0. El hincha con su voz de aliento es un elemento que insufla de entusiasmo al deportista para poder dar lo mejor de sí. Y desde este punto de vista, el papel es positivo. Siento que hemos ganado partido gracias al empuje de la hinchada. Es un 50-50, el jugador entra en la cancha y la hinchada fue ir alentando. Ver esto sin gente para mí es desolador. Me encantan las canciones, me encanta el bombo de los muchachos. Nacional, se para todo el estadio, pasa la vida, los años, y siempre tengo alentar. Eso, antes que nada, sea cual sea el resultado, eso es lo primero, el encuentro. Lo que más le llama la atención a la gente que visita el país y Nacional es cómo lo vive la gente, ¿sí? Cómo se representa la pasión, la fidelidad de Prudencio a principios de siglo, con lo que hoy vivimos, ¿no? Entonces, disfrutan más quizás la previa y el post-partido que el mismo partido. Prudencio Miguel Reyes is a man who left a legacy that would change the world of football. The impact he had meant fandom would never be the same. Prudencio cambió la manera de vivir, cambió la manera de sentir, la manera de observar un partido de fútbol. A tal grado que es imposible concebir que pueda existir fútbol sin hinchas. Ser hincha del cuadro del tipo que inventó la palabra hincha, para nosotros que estamos en esto, es como una carga más, una exigencia que tenemos, que nos ponemos como hinchada. Y nos encanta ponernos esa exigencia. Hinchas es un número infinito en todo el planeta Tierra. En cada charla, en cada conversa de fútbol, están defendiendo ese legado. Son los Prudencios del mundo. Tenemos el primer hincha y es algo único en el mundo. Que a veces nosotros lo tenemos súper naturalizado. Pero es algo increíble que en todo el mundo se diga hincha gracias a un tipo que fue hincha de Nacional. Date cuenta que cada vez que, sin importar el país, la tribuna, el estadio donde esté un hincha y cada vez que
aliente sin cesar cada vez que posterga cualquier prioridad para alentar al equipo o cada vez que no baja los brazos en pro de alentar a sus colores, está defendiendo el legado que deja Prudencio. Prudencio ha dejado un legado al mundo del colorido que tiene el fútbol. Un estadio silencioso no es verdaderamente un espectáculo de fútbol. Un estadio con hinchas, con gente exteriorizando sus deseos de impulsar a su equipo al triunfo, es un estadio que caracteriza fundamentalmente el gran sentimiento que tiene el fútbol. Y bueno, nada menos que ese es el legado de Prudencio Reyes. Para mí esto es único. Prudencio, que Dios te tenga en la gloria, Bolso.